Mejor hablemos de la banderada argentina el 27 de julio, señores. Allí está la bellísima, la diplomática, la número uno del mundo, la sexta mujer elegida argentina para este honor de portar nuestro emblema patrio. Allí estará Lucha Aymar. Ganadora y abanderada Luciana Aymar, con 10 votos. Que había un consenso general de que Luciana fuera abanderada. Creo que los jefes de equipo votaron de acuerdo a lo que creían más justo, aunque los cuatro candidatos eran candidatos y deportistas de excelencia. Podríamos hablar mucho de cada uno. Para mí hay algo muy relevante y de lo cual estoy muy contento, es que sea una mujer la que lleve la bandera de la delegación argentina. Hace muchos años que esto no ocurría y, digamos, es particularmente muy agradable. Además, Luciana es su último juego, es su último año, creo que dejó una vida por el deporte, es muy merecido que sea nuestra banderada. Llevar la bandera argentina en un juego olímpico creo que es algo inolvidable, debe haber pocas sensaciones en la vida de un ser humano que representen llevar la bandera en la inauguración de un juego, así que estoy muy feliz, muy contento, ella tenía una ilusión muy grande, agradecerle a todos los que han votado, a los que han confiado en que Luciana sea nuestra bandera, nuestra embajadora en Londres con la bandera argentina, que es algo muy importante, muy preciado para todos los argentinos. Así que estoy feliz de que una representante del hockey y de mi deporte tenga tal responsabilidad con la delegación argentina, que va a ser una delegación donde tiene deportistas de un nivel superlativo a nivel mundial. Así que cualquiera de los que hayan sido candidatos y podían ser elegidos iban a representarnos de la mejor manera. Así que estoy feliz por Luciana, por sus 3 medallas olímpicas, por sus 2 campeonatos del mundo, por sus 7 veces elegida la mejor jugadora del mundo, pero más por la persona y por su familia, que debe estar orgullosa de ella una vez más.